175, perdón. Buenas noches, soy el mayor Luis Carlos Pérez Arias, piloto instructor del equipo CASA 295. Bueno, el día de hoy realizamos una misión de entrenamiento. Consistía en lanzar 4 cargas, cada carga aproximadamente de 1.500 libras para un total de un peso total de 6.000 libras que se entregaron a las fuerzas de apoyo en el Yakima Training Center. Eso es un área restringida en el sector nororiental de la población de Yakima, aproximadamente a 40 minutos de vuelo desde la base aérea de McCord, demostrando pues capacidad de operación 24 horas. A esta hora son las 11 y media de la noche, hora local acá en Tacoma, y como podemos observar siguen saliendo aeronaves a toda hora para continuar con el ejercicio de entrenamiento, de apoyo a las tropas de superficie e interoperabilidad entre todas las fuerzas que se encuentran desarrollando el ejercicio. Bueno, yo soy Teniente Coronel Walter Borja y yo soy piloto instructor del KC-135, que hacemos el aerial refueling en todo el mundo para toda la coalición. Pues sentí un orgullo poder viajar con ustedes hoy, que ustedes en la coalición me enseñaron que ustedes son muy seguros con lo que hacen en el avión. Tienen una muy buena comunicación la tripulación tiene muy buena comunicación de adelante y de atrás para hacer la misión, para poder desemplazar la carga donde tiene que estar para los que están peleando en la tierra. Pues todos los países hemos estado trabajando juntos en este Mobility Guardian, y con ese trabajo estamos viendo que todos como coalición estamos trabajando para el bien de todos, para entrenar a todos los países a un nivel muy alto donde se puede cumplir la misión en cualquier sitio del mundo. So as an example of the partnership we are attempting this time for our joint forceful effort. Los que le dije ahorita, los 2 kilómetros, vamos a estar por ahí 1 kilómetro de tierra con el piso, entonces encendemos nuestros, porque muy posiblemente venga otro detrás de nosotros. The arrow is facing the wind. Yes. Okay, for us it's opposite. You can understand, but for Colombian, yes. Yeah. Nosotros vamos a efectuar el salto con un paracaídas tipo MJ-12K, el cual vamos a llevar una tabla de navegación que nos permite orientarnos y un fusil simulado que vamos a simular que es nuestro armamento, lo que utilizamos en Colombia. De igual forma, pues la intención del salto es saltar en una zona desconocida, tomarnos este punto, asegurarlo para que los otros paracaidistas puedan ingresar. No, para mí como colombiano y como miembro de la Fuerza Aérea Colombiana es un orgullo poder representar a mi fuerza y a mi país en este tipo de operaciones.
Segundo Zuluaga Luna John Jairo, integrante del Escuadrón de Comandos Especiales Aéreos. La operación fue todo un éxito. Se tuvieron en cuenta muchos parámetros para poder cumplir la misión. Se hizo el lanzamiento en una zona donde se tenía un poco de dificultad porque no se conocía la zona, pero previo a esto se hicieron los estudios convenientes para poder hacer de que esta operación fuera excelente. Claro, los aspectos que tuvimos en cuenta para esta operación, sobre todo es un área que no conocíamos. Salíamos de un lugar y teníamos que saltar en otro punto de impacto. Previo a esto, como les decía anteriormente, hicimos el estudio de la zona, hicimos el estudio de los vientos, hicimos un seguimiento aproximadamente por 3-4 días de las zonas de las zonas de lanzamiento y de los puntos de impacto. Afortunadamente y gracias a la meteorología y a los buenos datos que tuvimos, pudimos hacer el lanzamiento de los paracaidistas tanto de Francia, Pakistán y Colombia con un gran éxito. Okay. After this mission, what is your balance about the combination of capabilities in between your country and Colombia and France? It was a very good experience jumping with the Colombian paratroopers and jumping from the Colombian aircraft. Most of the techniques of parachuting, they are almost the same. Experience level is the same, but jumping with the different country and other countries, there were some other nations as well. So it was a bit tricky as some of the jump commands in our country, they're different. Otherwise, as far as the procedures which were followed by the Colombian Air Force, they were good. It was a good aircraft brief, jump master brief. The procedure which were followed in the aircraft, they were good. Exit was good. So overall, it was a good experience. Perfect. Finally, what do you think about the Colombian Air Force? I really enjoyed the hospitality and the welcome attitude which was shown by the Colombian Air Force. I'm really thankful to the Colombian Air Force and the Colombian nation. And I must share one more thing, that I already had a Colombian friend. We did a course way back in 2007-8 in some other nation, and he was a very good friend of mine. So in the past I had one friend, now I have so many friends. It was a good experience jumping with you people. And, thank you very much, friend. That's what we work on. Okay. And so would you fly with the Colombians again if you were given the opportunity? Oh, of course. Let me 1 hour to put my parachute in good condition, and I come back in the plane and jump in the time. No problem. It was a very pleasure after a day.